buenos días, queridos amigos. Muy buenos días, doctora Roxana Cáceres. Ya son las 10 de la mañana, hoy día es 30 de mayo. Se termina el mes de mayo. Bueno, todavía mañana es 31. Pero ya damos inicio a un nuevo programa de Cuerpo Médico aquí en los sets de TV Perú para todo el país, en vivo y en directo. Buenos días, doctor. Buenos días, amigos. ¿Cómo están en casa? Y efectivamente, ya poquito tiempo de iniciar mitad de año. Sí, 6 meses han pasado. Imagínense qué rápido, volando. Y hoy día, doctor, vamos a tener un tema muy especial. Pero yo antes quiero agradecer, como siempre, a todos los televidentes de todas las partes del Perú, de la costa, sierra y selva, por las diversas llamadas que siempre recibimos y la acogida que tenemos. Eso nos da bastante alegría. Eso realmente nos conmueve. El entusiasmo que existe en todo el país, porque esto es lo mágico de la señal de TV Perú. Llegamos a todo el país y vemos las inquietudes triviales y a veces importantes y sentidas, ¿no? Y la compartimos con la experiencia de nuestros especialistas, porque lo que persigue el programa es orientar en salud. No pretendemos ser tratar medicamentos, con medicamentos, ni meternos en el tema puntual, porque uno tiene que ir al médico a tener pues una consulta especializada, pero sí orientar y tener esa visión preventiva que es tan importante en la salud, ¿no? Efectivamente, el objetivo de este programa es orientar, aliviar el dolor, para poder garantizar y sobre todo prevenir, que es tan importante la prevención, y no esperar que tengamos algún tipo de sintomatología para recién acudir al médico, que sale al final más costoso, más tiempo y más doloroso. Y el día de hoy, como lo habíamos anunciado ya, vamos a hablar acerca de la laberintitis. Cuerpo Médico se va a enfocar en esta patología que va un poco a tono con el cambio de clima, porque ya comenzamos a tener esas enfermedades respiratorias, esos problemas de congestión, esos problemas febriles que son propios del tema, y de pronto esto puede desencadenar en una sintomatología muy curiosa, que es este vértigo que caracteriza mucho a la laberintitis, ¿no? Efectivamente, la laberintitis es la inflamación de una partecita interna de nuestro oído, ¿no? Que ahora vamos a conocer cuáles son los síntomas y cómo tratarlas, y también diferenciar entre el vértigo que produce esta laberintitis con el mareo. El vértigo es esa sensación que siempre está girando, en cambio el mareo es desorientación. Entonces aquí vamos a aprender cuáles son las características de esta laberintitis y cómo tratarla, por qué es tan importante. Así es. Y como ayer también hicimos la antesala, hoy también es el Día Nacional de la Papa. Yo creo que ese tubérculo que es orgullo de muchos peruanos y es un complemento nutricional tremendamente importante, hoy día tiene su día y también vamos a mencionarlo hoy en el programa de Cuerpo Médico. Sí, justamente ayer hemos estado en el parque aprendiendo un poquito más de las papas. Vamos a hablar también de la cantidad de hierro que tiene esta papa tan importante para la anemia. Pero miren cómo nos han engreído hoy día. Así me gusta. Otra vez con nuestra papita rellena. Con una papita de rellena y con nuestra rica muña para empezar la mañana calientitos. Así es. Así que no esperemos más. Vamos a un corte y ya volvemos con Cuerpo Médico hablando hoy de la laberintitis. Hoy Cuerpo Médico tiene un programa dedicado a la laberintitis, pero también queremos hacer mención acerca del Día Nacional de la Papa. Este tubérculo maravilloso nutricionalmente, que el Perú tiene la bendición de casi 3.500 variedades. Aunque ayer creo que dijeron que eran 3.800. Tenemos 3.800 variedades, doctor. A veces solamente conocemos la papa blanca, la rosada, pero hoy día, ayer aprendimos muchísimo sobre la importancia y la variedad de papa que tenemos. Sí, porque detrás de este tubérculo no solamente hay una reserva alimentaria de lujo, sino a su vez también la forma como 700.000 familias en nuestro país se dedican en 18 regiones a cultivarla, a cosecharla, desde 200 metros de altura hasta casi 4.200 metros de altura, con componentes nutricionales muy especiales que la hacen a la papa peruana, en todas sus variedades, muy atractiva, no solamente, insisto, como un potaje de lujo, porque para nadie es un secreto que una rica papa a la huancaína, una papa rellena o una papita con queso son realmente potajes que todos anhelamos.
no importa dónde vivamos, siempre está presente una papita al costado de nuestra mesa del día a día, ¿no? Y la papa es un alimento básico y económico que está al alcance de todos. Entonces hay que comer nuestra papita con queso, como usted dice, qué rico, la papa a la huancaína, tantas variedades de papas que tenemos. Y ayer yo aprendí porque solamente conocía la papa blanca, la rosada, pero aquí tenemos una papita negra. Yo quiero hablar sobre las características. Mire, doctor, esa papita de ahí. Esta de aquí, ¿no? Esa sí, te vimos nosotros en el parque de la exposición ahí, sí, viendo esa papita negra. Cuando nosotros la cortamos por dentro es moradita, azulita, oscura y tiene gran cantidad de hierro, doctor. Es, o sea, una de las papitas que tiene más hierro. O sea, acá puede haber una reserva nutricional importante para la anemia. Para evitar, ¿no?, anemia en niños, que es tan común. Aparte de hierro, tiene calcio, tiene vitamina C, yo no sabía. Ayer, el día de ayer, hemos aprendido, y todas nuestras ricas papas que aquí tenemos, la papa guairo, he aprendido, muy bien. La papa blanca, rosada, negra, qué tan rica la Esas podemos papitas utilizar. Nativas, las papitas que son las que normalmente salen en altura, ¿no? Y que son, sí, multicolores y que realmente son muy, muy sabrosas. Y agradecer siempre a nuestros agricultores, que gracias a ellos tenemos esta papita así tan rica. Es, porque a ellos es el homenaje, ¿no? O sea, sí, lo que queremos es resaltar que esto también es una fuente de economía para muchísimos peruanos, y que realmente queremos rendirles hoy día un sentido homenaje. Gracias a ellos por preservar estas 3.800 papas. Pero bueno, el día de hoy tenemos este programa dedicado a la laberintitis, ¿no? Este problema que de pronto involucra a la inflamación de este laberinto, básicamente por causas infecciosas hay veces, y que derive en una sintomatología que quizá muchos se van a sentir muy asociados, ¿no? Yo comenzaba un poquito hablando del vértigo, porque quizá es algo que a todo el mundo le preocupa, pero hoy día vamos a aclarar con una profesional de primera qué diferencias hay entre este vértigo por laberintitis, que es una inflamación del laberinto en el oído interno, y lo que ya vienen a ser estos problemas no necesariamente vinculados a las infecciones y que también generan esta diferencia entre mareo y vértigo que preocupa a tantos. Y para hablar de este tema, tenemos hoy la grata visita de la doctora Rocío Ramírez. Ella es otorrinolaringóloga, a quien le agradecemos su visita a Cuerpo Médico para departir su experiencia con todos nuestros televidentes a nivel nacional. Buenos días, doctora. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con ustedes. Y qué más, con tu público siempre tan acogedor de todo el Perú, para poder resolver sus dudas, sus consultas. Y sobre todo hacer, como usted mismo ha dicho, la diferencia entre lo que es laberintitis, vértigo, mareo, inestabilidad, que a veces acuñamos ya el término laberintitis como un cajón desastre que involucra todas esas molestias, pero que sí, nosotros pues como otorrinos tenemos que saber diferenciar. Sí, doctora, bienvenida. Un placer tenerla aquí para aclarar, como usted dice, todas las dudas y aprender con la maqueta, porque siempre es mejor lo visual para ver la importancia de este oído interno, que muchas veces decimos, ay, ¿cómo va a llegar una infección hasta tan profundo? Pero a veces tiene grandes complicaciones. Y para desarrollar todas sus preguntas, vamos a dejar los números, como siempre, para que nos puedan llamar al 619-0774, al 619-0776 y al 619-0777. Y también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Doctora Ramírez, vamos a comenzar un poco orientando y describiendo a nuestros televidentes qué cosa es la laberintitis, porque para la gente le puede resultar la palabra laberintitis chino, cualquier cosa laberintitis. ¿Qué significa el laberinto? ¿Cómo este se inflama? Porque esa itis es una inflamación. ¿Cuáles son sus causas y cuál es su sintomatología? Para luego ya entrar al tema de fondo, que yo creo que es la confusión que muchos tenemos con el vértigo, ¿no? Vértigo mareo, vértigo central, vértigo del oído. Ahí vamos a estacionar casi todo, creo que las inquietudes del programa. Pero primero definizcamos qué cosa es este problema. Sí, más o menos para entender el equilibrio que tiene nuestro cuerpo, se debe al sistema vestibular que tenemos, ¿sí? El sistema vestibular depende del oído, pero no solamente del oído, de la parte vestibular, sino también de la visión y también de los sensores que tenemos en músculos, en articulaciones, y que esa información de esos tres lugares, oído, ojos y músculos y tendones, se integran en el cerebro.
Esta integración da la información de cómo estamos orientados en el espacio. Basta que uno de estos tres receptores, ojo, oído o músculo esquelético, esté alterado, vamos a tener alguno de estos tipos de sintomatología como mareo, vértigo o inestabilidad. Yéndonos al punto del oído, ¿no?, que es lo que, por lo que me trae aquí, nuestro sistema vestibular pues está conformado por diferentes partes que están en equilibrio mecánico, pero también de electrolitos, ¿sí? Este equilibrio debe de mantenerse a lo largo del tiempo, porque si uno de los dos oídos falla, es como una balanza que está hacia un lado y el otro está funcionando de menos y el otro de más. Entonces ahí es lo típico que el paciente dice: siento que me voy para un costado cuando camino. O de repente otra sintomatología es cuando el paciente se echa en su cama o se da vuelta en su cama y comienza a sentir que las cosas están girando. ¿Sí? Eso dura segundos y el paciente nuevamente queda sin movimiento y calma la molestia. O de repente es un vértigo de años, de episodios que el paciente dice: doctora, tengo 5, 6, 7 años que me vienen crisis de vértigo de media hora, de una hora, con náuseas, con vómitos, y de ahí se me pasa. Entonces es importante ver que existen diferentes causas de vértigo, de mareo, de inestabilidad, de las cuales la más frecuente por la que vienen los pacientes a la consulta o a la emergencia a veces es el vértigo posicional paroxístico benigno. Doctora, y en esta parte de que estamos viendo del oído, en esta parte interna, muchas veces lo relaciona bacterial y viral. ¿Cómo es que llegó la bacteria hasta acá? ¿Tiene alguna relación con los resfríos? Sí, claro que sí. Cuando hablamos ya del proceso, una de las causas que es la laberintitis, puede ser una laberintitis infecciosa, ¿no?, viral, bacteriana. Por ejemplo, pacientes que tienen otitis medias crónicas donde ha habido una perforación timpánica, por ejemplo, ya de años, y es un oído que supura, que sale secreciones, mal olor. Entonces, de repente puede estar habiendo un colesteatoma, que así se llama cuando hay ya un compromiso de la parte del oído medio con un tejido que va creciendo como una tumoración y va avanzando y va carcomiendo. Yo siempre le digo a los pacientes como la polilla, va apolillando todo este sistema, puede arrasar con nervios, puede arrasar con la parte vestibular, con el laberinto, y ocasionar los cuadros de laberintitis infecciosa, ¿no? Doctora, usted está diciendo que tiene años, pero este paciente no tiene dolor en este tiempo para que se haya perforado, ¿no? Cuando se trata, por ejemplo, de una otitis media aguda, que es un cuadro corto de tiempo, sí puede haber dolor, puede haber sensación de oído tapado, supuración, sí, pero cuando ya es un oído crónico, a veces la supuración se da, hay un leve dolor, el dolor no es tan marcado, a menos que sea una reagudización. Cuando se reagudiza y justo está en un proceso activo de infección, de supuración, ahí puede haber molestia. Pero el colesteatoma a veces, como no se ve, porque está bien interno, el paciente lo deja pasar. Y cuando recibimos en la consulta, tenemos pacientes de años de evolución, desde la infancia, ¿no? Ellos dicen, sí, desde niño sufría del oído. Entonces, poco a poco, eso va carcomiendo. Entonces, nosotros tenemos el deber de explicar que eso va a afectar tanto su función auditiva como su función del equilibrio, y también puede haber una parálisis facial también, por ejemplo. A ver, vamos a hacerlo más sencillo para, uh-huh, para las personas, porque en realidad la laberintitis consiste en una inflamación del laberinto que está en el oído interno, uh-huh, y que de pronto puede tener una sintomatología muy vinculada a los procesos infecciosos de carácter respiratorio alto, ¿no? O sea, uh-huh, una persona, como dice la doctora Rosana, está resfriado, puede comenzar a presentar a un zumbido, a por ahí un mareo, porque yo quiero ya situarme en el síntoma más importante que hay alrededor de esta laberintitis, que es el vértigo, ¿verdad? Uh-huh. Creo que es lo que caracteriza más, al margen de que la persona está literalmente con una congestión inflamatoria. Uh-huh.
¿Qué lo distingue este vértigo que hay en la laberintitis a otro tipo de vértigos que ya no son de naturaleza vestibular, sino son fuera de esta parte del cuerpo, para que nuestros televidentes más o menos entendamos, ¿no? Porque de verdad que yo siento que el síntoma, signo, vértigo es muy frecuente, ¿no? Entonces tenemos al síndrome de Meniere, tenemos a la laberintitis, tenemos a... O sea, los que no somos especialistas, ¿no? Claro. Lo metemos todo en la misma bolsa y tenemos que distinguir, inclusive hasta aquel vértigo que tiene origen central. Podemos tener un problema cerebral, porque el equilibrio también depende de la parte cerebral, y necesitamos ahí tener un alcance de cuándo y a qué especialista acudir. ¿Cómo lo podemos diferenciar? ¿Cómo podemos diferenciar, en todo caso, un cuadro periférico de un central? ¿Sí? Ya. El cuadro periférico es un cuadro muy armonioso. ¿Qué quiero decir? El vértigo, el paciente lo que manifiesta es una sensación de giro de las cosas o sensación de que él está girando. Dependiendo de la causa, puede ser de segundos de duración, de minutos de duración, de horas de duración. ¿Sí? Eso me va a ayudar bastante a mí para hacer el diagnóstico. Segundo, cuando es un vértigo central, por ejemplo, a veces el síntoma típico no es tanto el vértigo, sino es como un mareo. El mareo es más inespecífico. Mientras que el vértigo, por ejemplo, el paciente te puede decir: doctora, este vértigo me empezó el 5 de mayo del 2023 a las 3 de la tarde y sentí que giraron las cosas y me duró tanto tiempo. El mareo no es así. El mareo es un mareo... Doctora, ya lo tengo años. ¿Y cómo es? Es como, siempre utilizo esa palabra, es como que hubiera tomado alcohol, es bastante inespecífico, nunca lo asocia a algo, mientras que el vértigo, sí, el vértigo te dice, fue a un cambio de posición, fue después de que me supuró el oído, fue después de algo específico. Entonces, un poco para ser esquemático, porque ya tenemos algunas preguntas de redes, el vértigo de carácter periférico, que está, cuando hablamos de periférico estamos hablando de los que provienen del oído, por ejemplo, ¿no? Porque a eso nos referimos, el vértigo causado del oído, porque los otros vértigos pueden ser de origen central a nivel cerebral, a nivel del cerebelo, y eso hay que desfasarlo. El que es periférico, el que viene del oído, el que yo puedo sospechar una laberintitis, por ejemplo, fue condicionado un momento y puede ser temporal. Y el otro como que es más... permanente, más genérico, genérico, sostenido. Y va asociado, por ejemplo, si en central, dolores de cabeza, ya, muchas náuseas, muchos vómitos. Tenemos que preguntar si ha habido disminución de la fuerza de alguna de las partes del cuerpo. Lo hacemos caminar al paciente y tenemos que ver si hay ataxias, ¿sí? si hay unas alteraciones a la marcha, ¿no? Eso también tenemos que ver. Y tenemos que descartar que no sea un derrame cerebral, un ACV, un desorden cerebrovascular, ya, que también puede estar dentro de la parte encefálica y darnos estos síntomas. Ahora, antes de hacer la pregunta de redes, ¿este laberintitis también te puede producir hipoacusia, pérdida del sonido del oído? Claro, claro. También sí, una de las características. Puede producir, hay algunos cuadros que van con pérdida de la audición progresiva, en ese momento aguda también. Muy bien, entonces ya sabemos que tenemos vértigo, dolor, pérdida también de oído, y ahora vamos a leer nuestra pregunta de redes. A ver qué nos dice. Rosa de Pachacamá de Feijo dice: me diagnosticaron laberintitis viral y ya cumplí con todo el tratamiento que me dieron de inyecciones y pastillas. Lo único que no cumplí fue usar el spray, porque cada vez que me aplicaba me sentía nerviosa. A pesar de todo, el zumbido no se va y ya no sé qué hacer. ¿Esto me va a pasar? Sí, existen muchos virus respiratorios que pueden afectar también a nivel viral. El oído comienza a dejar de funcionar, a tener la función que normalmente tiene, y el otro oído lo compensa, ¿no? Lo trata de compensar en ese momento.
los corticoides, ¿no? Los corticoides que se indican en ese momento, que probablemente es lo que ha recibido en ampolla, ayudan a que ese tiempo, que a veces pueden ser semanas de duración, que uno tiene esta laberintitis de origen viral, sean más cortas. Pero también lo que va a ayudar es la terapia. Después de que uno cursa con un cuadro de laberintitis, hay que hacer terapia vestibular, como un reentrenamiento para que uno pueda volver a tener la confianza que tenía antes para hacer sus movimientos, su marcha, su caminar. Tenemos otra pregunta de redes, doctora Ramírez. Vamos a ver. Una pregunta de Instagram dice, hace 2 semanas me diagnosticaron laberintitis por ruptura de la membrana y desde hace tres días tengo vértigo aguda. Estoy con antibióticos, pero siento que mi recuperación es lenta. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, si es por perforación timpánica con una infección bacteriana, debe de haber recibido tratamiento antibiótico, ¿sí? También funcionan en ese momento. Lo importante ahí es detener el cuadro de la supuración, descartar que no haya una mastoiditis también de fondo, porque a veces, e ir haciéndole seguimiento a que esa supuración, a ese cuadro se detenga, porque si no, de repente tendríamos que entrar a hacer un drenaje quirúrgico, que es ya hacer un pequeño fresado y poder evacuar toda esa supuración que está ahí. El tratamiento antibiótico ahí es importante. Después de que pasa el cuadro agudo, podemos usar corticoides y de ahí el reentrenamiento, la rehabilitación vestibular. A mí me he quedado un poco preocupada con el tema del vértigo y todo lo demás. En cuanto al trabajo, ¿hay algunas complicaciones? ¿Qué es lo que yo debo dejar de hacer en este periodo de laberintitis? Mire, si está cursando con vértigo o inestabilidad, los trabajos que, por ejemplo, requieren mucha precisión, pacientes que trabajan en altura, pacientes que trabajan con maquinarias o que, por ejemplo, trabajan en los postes arriba y están justamente en ese periodo de convalecencia, deberían estar de descanso médico. ¿Sí? ¿Algún ejercicio que yo deba evitar en esta etapa de laberintitis? ¿O puedo hacer mi vida normal? Si de repente se ha asociado un cuadro infeccioso con una perforación timpánica, una infección de todo el oído, evitar la humedad. Cuando natación, se bañe, que no le caiga agua, ni piscinas, ni playa, ni sauna, por ejemplo, que hace que ingrese directamente el líquido. Doctora Ramírez, quiero precisar, todos hemos escuchado el síndrome de Meynier, ¿no? Y obviamente el vértigo, que es su sintomatología más especial. ¿Cómo la diferencio de la laberintitis? La enfermedad de Meynier es una enfermedad episódica. En los cuadros de vértigo pues, son bien marcados, duran entre 20 minutos a horas, se acompaña de un zumbido de oído, se acompaña de baja audición de lado que está afectado y es una enfermedad que el paciente, si bien puede debutar en un momento, estas crisis se suelen repetir durante el año. Se puede acompañar de náuseas, de vómitos, ¿no? Y es de años. ¿Podríamos decir que la laberintitis o detrás de la laberintitis uh-huh. hay un vértigo con un componente inflamatorio? Diría que tiene que ver con todo este tema infeccioso, inflamatorio con el oído y el síndrome de Meynier, ¿no? ¿Pero ambos tienen vértigo? Claro, o sea, ambos tienen... Lo que pasa es que dentro de, más o menos, del síndrome vestibular, ¿no? Todo lo que implica vértigo, está Meynier y la laberintitis es una de todas las causas, por decir, estar en la causa número 10. ¿No? Claro, no, yo lo digo para ser básicamente esquemático con quienes nos escuchan. Porque nuevamente, la verdad que cuando nosotros hablamos en difícil, la laberintitis, es síndrome vestibular, es chino. Mira. La idea es, estoy mareado. Es más, tendríamos que diferenciar claramente entre lo que es el vértigo y el mareo. O sea, en el vértigo te da vuelta todo y en el mareo yo soy el que me muevo. Estás confundido. Porque hay una foto típica del vértigo donde tú estás aquí paradito y todo el resto es como que nublado y gira, ¿no? Entonces me gira todo y yo estoy aquí parado. Ese tiene vértigo y el mareo es al revés, ¿no? Porque hay mareo y vértigo como síntomas que son muy comunes y que son transversales a muchas enfermedades. Igual, en el tema del vértigo creo que es muy valioso entender que hay vértigos
que pueden ser de origen periférico, o sea, del oído, pero vértigos que también vienen del cerebro, del cerebelo, de los órganos de infartos cerebrales, que pueden también debutar con vértigos. O sea, ahí diferenciar, porque yo creo que acá el mensaje ahora al cual queremos acercarnos es al diagnóstico, ¿no? Una persona que tiene vértigo va a un profesional otorrino, ¿y qué es lo que ustedes normalmente le recomiendan? ¿Qué es lo que él debe de hacer? Tendríamos que evaluar la parte auditiva a través de una audiometría para ver si se acompaña de hipoacusia, que es la baja audición. ¿Que oye bien? Si oye o no oye bien o está con pérdida de audición. Segundo, hay que hacer una prueba vestibular. Esta prueba vestibular consiste en movimientos del paciente para descartar si es de origen del oído o si es del origen cerebral, central. O sea, eso ustedes lo hacen para diferenciar. Ah, no, no, esto no tiene nada que ver con el oído. Usted tiene que hacer una interconsulta con un neurólogo. Neurólogo. Perfecto. Con neurología o queda con nosotros. Claro. Entonces, esa parte nosotros hacemos a través de este examen. Si de repente tiene otros síntomas neurológicos, ¿ya? Mayor dolor de cabeza o tiene disminución de la fuerza de alguna parte del cuerpo o quiere caminar y el cuerpo se le está yendo para un costado, entonces esto ya tendría que pasar para un neurólogo, el cual probablemente tenga que pedir una resonancia magnética para evaluar la parte del oído internamente. Nos quedó claro que el tema del diagnóstico es muy importante, porque dependiendo de eso vamos ahora en la segunda parte del programa a ver cómo podemos tratarlo, ¿no? Cómo tratamos una laberintitis, cómo tratamos un síndrome de Meniere o cómo derivamos a un paciente que está permanentemente con vértigo hacia una interconsulta en un neurólogo, porque podría haber un problema neurológico que hay que diagnosticar y con ello hacer un tratamiento. Pero también hay otros en los cuales uno convive con esto de manera recomendada por ustedes, porque estos síndromes a veces son repetitivos y uno tiene que convivir con esa sintomatología sin asustarse, porque lo importante es darle calidad de vida a las personas. Vamos ya a un corte y ya volvemos con más aquí en Cuerpo Médico hablando de la laberintitis. Médico, tenemos hoy un programa dedicado a la laberintitis, pero como hablamos en la sesión anterior, es importante establecer el diagnóstico, ¿no? Porque el vértigo tiene connotaciones de ser un problema que puede involucrar varias enfermedades y varias patologías, y dentro de ellas este test hecho por una profesional, por un especialista, es muy importante, porque yo voy a distinguir la paja del trigo y con ello vamos a encaminar correctamente un tratamiento. Doctora Ramírez, ¿qué podemos hacer si hay este problema de vértigo para el diagnóstico diferencial? Sí, comenzamos haciendo la anamnesis, las preguntas de los signos, de los síntomas al paciente, y luego de eso, que ya estamos orientados, vamos a buscar ciertas características. Por ejemplo, al inicio vamos a ver que sus movimientos de los ojos sean adecuados, ¿no? Su cabecita va a estar colocada ahí y sin mover la cabeza vamos a comenzar a ver el movimiento de sus ojos. Que sean adecuados, eso nos va a indicar que la parte ocular de sus músculos están funcionando bien, ¿sí? Luego de ello vamos a hacer movimientos en su cabeza, ¿no? Donde vamos a evaluar cómo se mueven sus ojitos. Vas a mirarme aquí en el centro de mis cejas y yo hago movimientos muy rápidos, muy bruscos, ¿no? Muy bruscos y muy rápidos, porque quiero poner a prueba su sistema interno para ver si está reaccionando a movimientos rápidos. Entonces hago esto y lo muevo. Igual para aquí, hacia arriba, ahí estoy evaluando la parte interna del oído, ¿sí? Luego de esto vamos a hacer movimiento, por ejemplo, si estás con tus manitos así, ponemos una para arriba y una para abajo y luego cambiamos de posición, así, tú solita,
a la vez, los dos lados a la vez. Eso, eso. Muy bien. Una coordinación. Ahí estamos viendo que ella está coordinando adecuadamente sus movimientos. Entonces me indica que la parte central está yendo bien, ¿no? Porque si no, imagínense si fuera un paciente que está totalmente descoordinado, claro. Entonces ya me está dando una idea de dónde puede estar el problema. Igual, ¿no? Nos tocamos la punta de la nariz, estiramos el bracito con los ojos cerrados. Punta, estiramos. Punta, estiramos. ¿Sí? Entonces ahí vemos igual que estamos dejando de mirar, pero ella está orientada dónde está su nariz, dónde está su brazo y que sus movimientos están bien, están adecuados. ¿Sí? Igual. Todo eso tiene que ver mucho con lo neurológico, ¿no? Exacto. Porque veo que casi todos son ejercicios de coordinación, la de los globos sí. oculares, la del brazo, el, brazo, ¿no? el moverte bruscamente y de pronto tener también esa fijación, exacto. es todo importante. De hecho, al inicio comenzamos con una prueba que es que el paciente está totalmente de pie y vemos que esté estable cuando cierra los ojos, ¿sí? Que no haga movimiento. O incluso hacemos que estire los bracitos y que haga una marcha en su sitio y el paciente debe quedar totalmente en su posición. Si vemos que el paciente comienza a hacer ciertos giros para un lado, ya me está indicando que uno de los dos lados no está funcionando como debería de ser. Bueno, entonces ya nos acercamos un poquito al diagnóstico, ¿no? Que estábamos hablando hace un ratito. ¿Hay alguna preparación, doctores, para hacer esta prueba de aquí? ¿Previa? Exacto. La preparación previa debe ser que el paciente debe de venir sin comer ni tomar agua por lo menos 3 horas antes y sin haber consumido medicamentos contra el mareo, por ejemplo, el Gravol, dimenhidrinato, ni sedantes, ni clonazepam, ni alprazolam, ningún medicamento que lo cede. Debe estar sin medicación. Entonces, ahí se va a hacer un buen diagnóstico. Bueno, entonces, recapitulando. Yo tengo vértigo, quiero distinguir si este vértigo es periférico o es central. Tú comienzas con un examen básicamente de coordinación psicomotora, exacto. básicamente viendo varios ejercicios que van a descartar la esfera neurológica sobre exacto. todo. Estamos como que descartando todo lo neurológico con este tema de los ojos exacto. y la coordinación de los ojos. La parte que he hecho del movimiento brusco, también veo reflejos del oído con los ojos. Perfecto. Ahí también estoy viendo. Ahora, dentro de lo más frecuente que vienen los pacientes con vértigo es por unas piedritas que se sueltan en el oído y que cada vez que el paciente gira, siente que estas piedritas están haciendo que giren todas las cosas alrededor de él. Entonces, ¿cómo hago ese diagnóstico? Ese diagnóstico lo hago, vamos a levantar las piernitas para allá. Para allá tus piernitas, un poquito más sentadita para allá abajo. Ahí nomás. Retrocedemos un poquito más y le vamos a decir al paciente que doble su cabecita para este ángulo y lo echamos hacia atrás de manera brusca. 1, 2, 3, brusco y en 45 grados la cabeza y unos 30 grados para abajo. Vamos a evaluar el movimiento de los ojos. Ah, ok. Entonces, ahí estamos evaluando el oído y estas piedritas, si es que estuvieran salidas de su lugar, va a hacer que los ojos comiencen a hacer un movimiento que se llama nistagmus. Uh-huh. Este movimiento va a ser, nos va a orientar qué lado es el que está afectado, si es el izquierdo o si es el lado derecho. Uh-huh. Entonces, nuevamente la sentamos. Muy bien. Y igual lo vamos a hacer para el otro lado. Si es que de repente hasta este momento el examen nos sale normal, por ejemplo, como ella, ¿no? Que ahorita todo lo que le hemos hecho le ha salido como normal. Que descartas ya lo neurológico. Vamos descartando. Entonces hay una prueba que en algunos casos se utiliza, no en todos, que es la prueba calórica, donde utilizamos agua helada e introducimos el agua en los oíditos del paciente. ¿La audiometría la haces antes o después? Antes. ¿Ya? Sí, para no alterar el resultado de la audiometría. Uh-huh. Entonces, en esto de incorporar el agua, vamos a colocarnos por allá, la cabecita para allá,
échale acá, cuida tu cabecita. Está. Y vamos a colocar la cabecita en esta posición, tu moñito te va a ayudar un poco. E introducimos el agüita que está aquí en la. ¿Qué es lo normal en este procedimiento? Lo normal es que cuando nosotros incorporemos el agua helada en el oído, el paciente presente vértigo. Entonces, este vértigo no va a durar todo el tiempo, solamente va a durar un minuto hasta dos minutos. ¿Y qué es lo que me va a decir a mí? Que cuando yo lo compare con el otro lado, porque hay que hacerlo a los dos lados, nos va a decir que ambos oídos están funcionando y que están equilibrados. ¿Qué pasaría si yo echo agua aquí y no reacciona y el otro lado sí? Entonces me está diciendo que aquí no está funcionando adecuadamente, ¿sí? Entonces vamos a proceder a incorporar. ¿Cuánto de agua le echas? Le echamos 5 cc de agua. Y está helada, ¿no? Agüita helada, sí. Una pequeña molestia. Molesta un poquito, molesta un poquito, molesta un poquito. Con una presión no tan... No, una intensa, presión, ¿no? Bajita. Entonces vamos a... Ahí nomás, ahí nomás. Abre tus ojitos. Despacito. Muy bien. ¿Alguna molestia? Comienzas a presentar el vértigo, ¿cierto? ¿Es un vértigo muy bajito? No, es intermedio. Es intermedio. Entonces, ahí hay unos movimientos oculares que están muy finitos y nosotros calculamos el tiempo, cuánto está durando, qué dirección tiene. Todo eso nos va a ayudar a decir si está adecuado o no para nuestra paciente. ¿Sí? ¿Y esto lo repite del otro lado también? Del otro lado también lo repetimos. ¿Sí? ¿Y esto qué es lo que nos permite distinguir? Nos permite ver que hay una parte del oído interno que está afectado. ¿Sí? ¿Y de qué lado estaría afectado? Pero más que del otro. Por lo que yo percibo, ella en este momento tiene vértigo. Sí. ¿No? Y eso tiene que pasar en un tiempo determinado. Sí, pasa en unos segundos, máximo minuto y medio, ¿sí? Y así deja de... Eso vendría a ser lo normal. Lo normal. ¿Y lo anormal? Es que no haya. O que haya mucho, que haya en exceso. Ah, o sea, la ausencia de respuesta o la exacerbación... La exacerbación. Van a ser las patologías. Exacto. Van a ser los problemas. Ya le pasó. Ya le pasó el vértigo. Eso habla de la salud. Eso habla de que es un reflejo normal, ¿no? Y que estamos yendo bien. ¿Qué pasaría si este lado no está reaccionando? Hay que hacer rehabilitación, terapia de rehabilitación. Por ahí, si tuviera algún otro síntoma, por ahí pedir una resonancia si es que fuera necesario. Pero lo importante es equilibrar ambos lados. Pero hablando ya de la realidad de nuestro país, donde a veces no tenemos a un otorrino en el interior del país, un médico primario podría hacer toda esta rutina de chequeo neurológico hasta de esta prueba, porque veo que es muy sencillo, un poquito de agua helada, colocamos internamente. Y claro, si esto ya fuera positivo, entonces sí ya tengo que derivarlo a un profesional, porque estamos encontrando el camino de este vértigo, si es periférico, o sea, si viene el oído, o es central, es de carácter cerebral, ¿no? Claro que sí. Esta primera prueba que hemos realizado, ¿no?, donde le echamos a la paciente con la cabecita hiperextendida, es una prueba que no amerita ningún artefacto, ningún equipo médico. Así digo, no es muy complejo. Es algo que está al alcance, solamente que el cerebro, los ojos van a buscar lo que el cerebro sabe. Entonces tenemos que incorporar que existe este tipo de vértigo, que es el más frecuente y que está relacionado a esas piedritas que están en el oído interno. Perfecto. Y bueno, ya tenemos que hablar un poquito de tratamientos, ¿no? Okay. Yo siento que... Yo quería hacer ahí una pregunta. A ver. He visto que el examen es un poco complicado. ¿Hay alguna edad desde los niños se pueden realizar? ¿Presentan laberintitis los niños también? ¿Desde qué edad lo puedo hacer? Sabemos ya las indicaciones pre-hacer esta prueba. Mire, en niños lo más frecuente es la migraña que se acompaña de vértigo,
¿sí? En ellos hay que descartar eso. Ver que haya dolores de cabeza, ver que haya este tipo de vértigo episódico de cuando en cuando, ¿no? No es de siempre. Y se podría realizar, yo pienso que sí, si el paciente colabora, ¿no? Si es un paciente tranquilo y que nos puede decir qué es lo que está sintiendo en ese momento y nosotros ver cómo están los ojos. Pero ese tipo de exámenes que hemos hecho está más enfocado al vértigo, más que al laberintitis, entiendo. Claro. Porque está... en la laberintitis hay un problema básicamente inflamatorio que yo creo que va en un diagnóstico distinto. Pero claro, acá yo creo que el problema de fondo es cómo poder determinar que este vértigo que yo tengo tiene un origen en el oído, en una laberintitis o en otras causas que son los que tenemos que un poco diferenciar, ¿no? Claro, los síntomas asociados, los síntomas neurológicos que usted ha mencionado, ¿no? Para eso nos sirve esas pruebas que hemos realizado, la coordinación, la fuerza, hay que medir la fuerza de nuestros pacientes. O sea, imagínense si ellos nos dicen... También siento que esta mitad del cuerpo no me está funcionando bien, está arrastrando el pie cuando camina. O sea, eso ya nos da otro panorama de que tenemos que enviarlo con un neurólogo. Muy claro el mensaje, muy práctico, se pueden hacer en cualquier parte de nuestro país. Lo importante es establecer un correcto diagnóstico para, bueno, orientar a nuestros pacientes en el tratamiento, que es lo que veremos después del corte. Ya volvemos con Cuerpo Médico hablando de la laberintitis. El cuerpo médico hablando de la laberintitis, y esta palabra nos suena pues un poco de cajón desastre, porque detrás de esta supuesta inflamación que puede ser producto pues de un resfriado, de un proceso viral, de un proceso infeccioso, pueden haber vértigos, pero el tema de fondo es el vértigo, porque el vértigo tiene pues orígenes distintos, en las cuales también el síndrome vestibular puede estar presente. O sea, hablar de laberinto puede estar metido dentro del tema, ¿no? Yo quisiera que eso se pueda precisar, porque ya tenemos una pregunta, pero creo que es importante porque ahora hemos hecho una prueba muy interesante que yo creo que puede distinguir un vértigo de origen central de uno periférico y ahí pues orientar a un paciente hacia un tratamiento más eficaz. Así es, doctor. Debemos de ser unos sabuesos al momento de buscar los datos del paciente. Por ejemplo, preguntar cuánto tiempo o qué síntoma tiene, si es un síntoma de giro, si es un síntoma de que el cuerpo le gira, le jala para los costados, si es un síntoma de mareo, como que hubiera tomado alcohol. Entonces, una vez que diferenciamos eso, le preguntamos cuánto le dura. Me dura, doctora, segundos, solamente cuando me muevo en la cama, cuando me echo, cuando tiro mi cabeza para allá, me dura solamente ese corto tiempo. O si no, no, doctora, esto ya lo traigo 2 semanas, 3 semanas y no me para mañana, tarde y noche. Tengo dolor de cabeza intenso, tengo náuseas, tengo vómitos. Entonces tenemos que descartar lo que es propiamente del oído o lo que ya es central, ¿no? Lo que ya es cerebral y lo que es riesgoso y peligroso para la vida del paciente, porque podemos estar ante un infarto. Qué importante es hacer una correcta historia clínica, sí, con el diagnóstico correcto para tener un tratamiento adecuado, porque no sabemos cuál es el origen y hoy día vamos a aprender un poquito más de eso. Pero doctora, tenemos una llamada de José de San Juan de Miraflores. José, buenos días, ¿cuál es tu consulta? Buenos días, doctora Roxana. Sí, estoy escuchando al especialista, me dice de que cuando uno pues tiene una infección es precisamente lo que es la laberintitis, ¿no? Y el otro, como es solamente su mareo, es por otro motivo. Yo quería preguntar a la doctora, específicamente, doctora, a veces cuando los niños o los adultos usan esto de los famosos hisopos, a veces pueden hacer daño y pueden causar laberintitis o vértigo. Y también los aretitos en las niñas, no sé si forma un microbio o ingresa al oído un microbio así. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, José. Muchas gracias por su pregunta, señor José. Y acá nos vamos a ayudar de nuestra maqueta para entender su pregunta, para poderle responder. Lo que es los hisopos y los aretes pueden ocasionarnos problemas, sí, pero a nivel de nuestro oído externo, es la parte del pabellón y del conducto.
Sin embargo, este tema de vértigo, de laberintitis, es un problema de oído interno. Es algo que está protegido, miren, por la membrana, por el conducto, por tantos filtros que tiene que pasar para llegar aquí. Entonces, son problemas que se dan en dos zonas diferentes. A menos que una infección sea tan importante que vaya desde esta región o que suba desde la nariz hasta el oído interno y que pueda ocasionarnos pues una infección muy importante, entonces ahí sí podríamos ver. Pero en general, en lo que es más frecuente, un hisopo lo que podría ocasionarnos es un tapón de cerumen, es una otitis externa, ¿no? Una infección de la piel del conducto. Eso es lo que podría ocasionar. Recordarle también a los televidentes que el cerumen no es que esté sucio el oído, es un protector que no hay que retirarlo, se limpia solamente la parte externa. Exacto. Porque siempre estamos diciendo, ay, de repente está sucio y metemos el hisopo y nos causamos daño. El cerumen no es sucio, es protección para el oído, ¿no? Exacto, es la grasita natural que tiene un olor, un pH, unas características para que no nos dé infecciones, para que no se seque la piel del conducto, para que no haya problemas en el oído. Dos minutos, doctora, hablando de tratamiento. ¿Qué le podemos recomendar a una persona que tiene vértigo? Y ya descarté la parte neurológica, ya no lo estoy enviando a neurólogo y yo lo tengo que ver como especialista, o ha sido captado por un médico primario en cualquier parte de nuestro país y lo manda a un otorrino. ¿Qué es lo que debo de hacer cuando hay este síndrome vertiginoso? Exacto. ¿Cómo lo debo encaminar al paciente? ¿Cómo le debo dar sus recomendaciones para que ellos tengan una incorporación normal de vida? Muy importante. Una vez que ya he descartado todas estas causas peligrosas, neurológicas, y ya tengo el diagnóstico que pueden ser diferentes patologías y está en un cuadro agudo, lo que tengo que hacer es sedar al paciente. ¿Cómo lo sedamos? Porque el paciente te viene con náuseas, vómitos, la persona está con muchos síntomas. Entonces lo sedamos a través de repente el dimenhidrinato, un alprazolam, un sedante. El paciente tiene que estar en descanso médico, en reposo, tiene que estar en la cama, ¿no? Descansando hasta que se pueda recuperar. Esto puede tomar una semana, dependiendo de la causa, ¿no? 2 semanas, hay patologías que puede tomar 3 semanas, entonces tiene que estar en reposo físico y con sedantes. Y de ahí poco a poco le vamos retirando. Ya. ¿El síndrome de Menier también puede durar tanto tiempo o muy parecido o es más corto, ¿no? La enfermedad de Menier o el síndrome de Menier dura menos, ¿sí? El paciente ya siente cuando le va a dar su crisis, comienza a sentir zumbido de oído, ¿no? Le comienza a bajar la audición, baja y sube la audición, baja y sube y comienza la crisis de vértigo. Él ya se conoce, el paciente con Menier ya se conoce de tiempo, entonces comienza a tomar su medicamento sedante. Ese es el mismo, sedante. Sedante, una vez que le pasa su crisis, ya retoma su tratamiento que él tenía por el Menier, que es otro tipo de medicamento. Claro. No, eso es importante distinguir porque, y bueno, y muy chiquito es básicamente la inflamación, básicamente la laberintitis, que también hay que tratarla con antibióticos o básicamente de soporte cuando en realidad la causa sea viral. Claro, de origen viral, como cualquier virus, ¿no? Sintomático, tratamiento sintomático también, o antibiótico, si se trata de una infección que de repente ha subido hacia esa región. En el caso que sea la laberintitis, que es el menor número de casos de este problema del vértigo que hemos tratado. Este abanico de vértigo que hay y que tiene muchos orígenes. Algo chiquito, doctora, si tengo laberintitis y tengo que viajar, ¿puedo subirme un avión o está contraindicado? Si está con medicación, puede subir con sus sedantes vestibulares. Okay. Perfecto, doctora Ramírez. Muchas gracias por su visita, por su experiencia, por sus consejos dados a todos nuestros televidentes a nivel nacional. A todos ustedes, muchas gracias por su paciencia, por sus preguntas, por sus inquietudes. Y ya nos vemos el día de mañana. Estamos hablando mañana de fibrosis pulmonar. Y no hay más tiempo para más. Nos conectamos con Conecta Perú. Hasta mañana.